Sí, les quise transmitir que realmente fui muy feliz, que no solo se trata de ganar, más allá de uno que siempre quiere el oro, hay que saber valorar las cosas y el esfuerzo que hacemos día a día, ¿no? No es fácil traer una medalla de plata, por ahí también en Tokio nos pasó lo mismo y uno ahora creía que podía, pero bueno, el deporte es así, a veces se gana, a veces se pierde, cuando se pierde hay que sacar las cosas positivas y tratar de mejorar. Creo que tienen 2 años para trabajar para el próximo Juego Olímpico y tienen una generación muy buena como para poder lograr grandes cosas, así que feliz de retirarme con un equipo que realmente promete. Me llevo grandes personas, me llevo muchísimas cosas, ¿verdad? Me emociono porque es un estilo de vida para nosotros el seleccionado. Nosotras no nos juntamos 2 meses antes. O un mes antes. Nosotras somos profesionales en esto, entrenamos todo el año, todos los días, de lunes a viernes, doble turno muchas veces, más de 4 horas al día. Y creo que eso es lo que lo hace distinto, ¿no? Para nosotros la selección realmente es la vida, es un estilo de vida. Vos vivís para la selección y creo que me llevo eso, ¿no? El aprendizaje. Y más allá que soy docente y educo a través del deporte, creo que ojalá les haya dejado un legado de valores que ellas también me dejaron a mí y irme feliz. No, dirigir no, por ahí a ayudar con las arqueras sí, creo que es el puesto que sé, es lo que me gusta por ahí, la conducción desde atrás, pero bueno, hoy por hoy la verdad que tengo que llegar y a trabajar a los colegios, a los campos municipales, yo trabajé siempre, así que la realidad es que primero voy a volver a mis trabajos y después veré si consigo algo más. Sí, somos unas agradecidas siempre, es algo que también hablamos mucho nosotros, ¿no? Agradecerle a la gente, al país y a todos los que te quieren apoyar, ¿no? Los que quieren estar ahí, a los que les gusta el hockey, es algo hermoso. Nosotros, para mí, ver la bandera argentina llegando siempre a lo más alto, es algo hermoso, es soñado. O sea, creo que cualquier argentino que esté acá quiere representar a Argentina en algo. Llevamos la bandera por el mundo y eso es hermoso. Así que agradecerle también a la gente y a todos los que realmente nos ayudan a que este deporte siga creciendo y siga siendo visto, ¿no?